Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguisque preciosi, peni mundi precium, fructus bendit generosi, ex effudi iensium. Nobis dato, nobis dato, intacta virgine et in mundo conversatus ars verbi semine sui moras incolatus viro grausi. Supreme nocte cene, recumbens confratribus, observa lege plene, ibus illegalibus, cibuntur beduodene, seda suis manibus. Queridos padres, vamos a tener ahora la liturgia penitencial que consta de una oración, la confesión general, unas lecturas y una invitación a la conversión de nuestro corazón, que es como fruto de este retiro de 3 días que hemos hecho en Belén. Y como todos sabemos, pues la conversión, que lo hemos escuchado en boca de varios padres, no es un acto de un día, sino que la conversión es un proceso de toda la vida, que nos vamos convirtiendo y acercándonos hacia Dios nuestro Señor, que es el fin de nuestra vida. Yo creo que todo sacerdote tiene que estar pensando siempre que la vida pasa, que es muy breve, y que estamos en este tiempo en el mundo y que pues los días van pasando, van llegando las canas, va creciendo la panza, ¿verdad? Y los tiempos van pasando, el paso de Dios por nuestra vida. Y por lo tanto, pues se va acercando ese tiempo de la eternidad, la parusía, ¿verdad? El encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en el Monte de los Olivos, hemos visto todas las tumbas de los judíos, en el Valle de Cedrón, y está ahí, pues, están las tumbas, ¿verdad?, con las piedras encima, hasta que Jerusalén, pues, no sea otra vez la Ciudad Santa, en espera de esa resurrección.
Hemos estado meditando en estos días en la conversión. Y nosotros, como sacerdotes, siempre estamos habituados a perdonar los pecados a otros, a dar la misericordia de Dios a tantas almas que se acercan a nuestro corazón sacerdotal para pedir perdón. Pero si nosotros somos esa, actuamos in persona Christi, perdonando los pecados, también necesitamos nosotros de conversión. El sacerdote no se puede alejar de la confesión, el sacerdote no puede dejar este sacramento de la misericordia, del amor, porque es ahí donde él se nutre, es ahí donde él recibe esas gracias para santificar a las almas. Y no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener preocupación por la misericordia de Dios, el Señor ya nos conoce, ¿verdad? El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, sabe dónde está nuestro talón de Aquiles, por qué pie cojeamos, y entonces no tengamos miedo de acercarnos al amor de Dios. Uno de los sacramentos más hermosos que tiene la Iglesia Católica es la confesión. Aquí uno ha aprendido a perdonar y a ser perdonado. Es el amor de Dios que viene a nuestro corazón a buscarnos, como a Judas, como a Pedro, cuando ha caído, para decirle que siempre hay posibilidad de cambio mientras, ¿verdad?, uno pues pide perdón. Y creo que lo más hermoso, una cosa que me ha ayudado mucho del curso sobre el exorcismo, es que se dice en el exorcismo que cuando el demonio, el sacerdote primero le pregunta al demonio, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? No es uno, son muchos nombres. Y entonces el demonio le dice el nombre al sacerdote, y entonces después el demonio le dice todos los pecados que ha cometido menos los confesados. Eso me impresionó muchísimo. Es decir, que los pecados que están perdonados, el demonio no los conoce. Pero los pecados que no están perdonados, el demonio sí los conoce y te los echa en cara. Y por eso no todos pueden hacer exorcismo, porque se necesita mucha fuerza, mucha fe, mucha gracia de Dios. Y pues creo que en ese aspecto, pues en este retiro aquí en Belén, en este lugar santo, ¿verdad?, no nos olvidemos que estamos en Belén. Hay que tocarse, ¿no? Y estoy aquí, ¿verdad? No nos olvidemos de dónde estamos. No estemos pensando en fotos, en Facebook, en Twitter, en mandar mensajes, a quién voy a escribir. Meditemos en nosotros. Este es un tiempo para ti, no para la iglesia, no para las almas del purgatorio, no para la iglesia triunfante o militante, sino para ti, sacerdote, que estás aquí en Belén. Olvídate de todo, deja todo, todo puede pasar, pero tu alma y tu encuentro con Jesucristo hoy no puede pasar. Esto es lo más importante, es la vida eterna, es el juego de la salvación de las almas lo que está en juego. No es simplemente un acto consuetudinario que hacemos aquí para tranquilizar nuestra conciencia. No se trata de tranquilizar nuestra conciencia, se trata de vivir en verdad ante Dios. Dios nos conoce perfectamente, conoce nuestro corazón, conoce nuestras entradas y salidas, sobre todo cuando tenemos pocos pelos. El Señor conoce más nuestras entradas, ¿verdad?, que tenemos bastantes. Pero además de nuestras entradas y nuestras salidas, el Señor nos conoce perfectamente como somos. Ante Él no hay ninguna cuenta que no se conozca. Entonces, acerquémonos al corazón de Jesucristo en esta liturgia penitencial, para que, aunque no tengamos grandes pecados, porque a veces pensamos, bueno, ¿de qué me voy a confesar? ¿De qué voy a comentarle al Señor? A lo mejor no he sido infiel a mi sacerdocio,
no tengo graves faltas, pero también tengo que analizar mi ministerio, tengo que ver cómo trato yo a las almas, con qué atención, con qué dedicación predico, preparo mis homilías. No, yo salgo ahí a lo que el Espíritu Santo me ilumine, ¿verdad? Y nos lanzamos al ruedo ahí a decir cuatro cosas. Yo pienso que en el purgatorio, ¿saben cuál va a ser el purgatorio de los sacerdotes? Te van a poner a escuchar todas tus homilías. A ver si aguantas, ¿no? Escuchar, ¿no? Todo el rollo que le has echado a todas las personas durante tus 30, 40 años. A ver si no te duermes, ¿no? Entonces, creo que es importante la predicación. ¿Cómo vivo yo la predicación de la palabra de Dios? La medito la noche anterior, leo las lecturas, busco comentarios para preparar mis homilías. ¿Cómo vivo yo mi día sacerdotal? 3 horas de computación, 5 minutos de confesionario, la misa y day off, ¿no? ¿Cómo es mi ministerio? ¿Cómo es mi tiempo en mi parroquia, con mis almas? ¿Rezo el rosario? ¿Doy tiempo para la confesión? No, es que hoy no es el día de la confesión. Solamente los lunes de 3 a 4. Y los demás días de la semana no hay misericordia. Las almas no se pueden acercar al confesionario, porque solamente es el día lunes de 3 a 4 de la tarde. ¿Quién puede ir el lunes de 3 a 4 de la tarde a confesarse cuando la gente tiene que trabajar? Nadie. Entonces, es necesario que nosotros meditemos en nuestro corazón, veamos nuestra alma, pensemos en aquella persona que a lo mejor tenemos en la parroquia, aquella señora, aquella viejita que no nos cae bien y que a lo mejor nos tiene crucificados en nuestra parroquia. Pensemos en esas almas, ¿no? En esa persona que tenemos en nuestra parroquia que no nos es simpática y que no queremos tratar ni verla. Pensemos en personas que a lo mejor pues hemos dejado, no hemos aconsejado, o cuando nos han pedido algún favor, o cuando nos han pedido confesión y decimos, no tengo tiempo. ¿Cómo me he preparado yo para la Eucaristía? Ay, es que el sacerdote está solo, no se puede confesar. Entonces me acerco yo a celebrar la Eucaristía en pecado mortal o en pecado venial. Ah, es que yo soy sacerdote. Entonces no necesito estar en gracia para celebrar la Eucaristía. Y entonces, ¿por qué pedimos a las almas que se acerquen a la comunión en estado de gracia? Es un poco contradictorio. A las almas se les pide que nadie vaya en pecado. Y el sacerdote sí puede celebrar la Eucaristía en pecado mortal. Entonces, ¿cuál es el corazón del sacerdote? ¿Cuál es la vida del sacerdote en la Iglesia Católica hoy, que necesita tanta autenticidad, que nos atacan por todas partes, nos están vigilando? Si te vas a Puerto Vallarta y te toman fotos en la playa, ¿verdad? Ya nadie se escapa a las cámaras, ya nuestra vida es pública, ya todo lo que nosotros hacemos, escondidos o no escondidos, eso se conoce. Ya es tiempo de la verdad, es tiempo de la autenticidad, es tiempo de ser lo que somos, es tiempo de presentarnos al mundo como lo que somos, sacerdotes, alter Christus, o como dice otro, no podemos ser alter Christus, sino ipse Christus, ¿no? El mismo Cristo, otro. Pero nuestra vida tiene que ser eso, un camino para acercarnos a Jesucristo, un camino para conversión de nuestro corazón, no hacer pacto con el demonio ni con el pecado, sino que siempre pues estar en camino de conversión. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que nos haya pasado en la vida, lo importante es que nos acerquemos a Dios, que nuestro corazón se abra a Dios, a la misericordia. Yo creo que cuando todos ustedes han tenido experiencias de conversiones de personas que les han acercado, y pues yo recuerdo en Lourdes,
que estábamos de peregrinación. Habíamos venido de Madrid con el tren de los enfermos. Y entonces, ustedes saben, en Lourdes, sobre todo en los santuarios marianos, pues hay mucha gente que se acerca a la conversión. Y entonces, pues empezaron a buscar un sacerdote que hablara italiano. Me encontraron y fui ahí al confesionario. Y entonces se acerca un señor que llevaba 40 años sin confesarse. Le dije, bueno, pues a ver qué voy a encontrar aquí. Y uno percibe que Dios entra en el corazón de las personas. Dios los está como empujando a la confesión. Es el amor que entra en el corazón de las personas cuando se dejan tocar por la misericordia de Dios. Pero cuando uno tiene ahí una costra en el corazón y no deja a la gracia de Dios entrar, es imposible. Y nosotros somos los más expuestos a esto, porque nos creemos que somos los dispensadores de la gracia. Y yo creo que nosotros, el Señor, va a ser más duro con nosotros. Nos va a exigir más, porque nos ha dado tanto. Venimos aquí a Belén, todo el mundo nos trata con esa benevolencia, nos abren las casas, las hermanas. En todas partes el sacerdote es bien recibido, es querido, es amado. ¿Cómo soy yo como sacerdote? ¿Cómo me comporto como sacerdote? ¿Cómo trato a las personas? ¿Soy humilde? ¿Soy soberbio? ¿Soy orgulloso? ¿Tengo buen trato? ¿Soy impaciente con las personas? ¿Soy fino? ¿Soy delicado? ¿Soy amable? ¿Soy escrupuloso con mi conciencia? ¿Hago mi examen de conciencia? ¿Tengo mi director espiritual? ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos dirección espiritual? Creemos que nosotros ya estamos salvados del todo, que hemos llegado a Dios. O nos hemos quedado simplemente en el derecho canónico, en los medios, en el derecho parroquial, en la formalidad, o hemos llegado a Dios con nuestro corazón, con nuestra oración. Es ahora el tiempo de la misericordia, ¿verdad? Como dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy afuera y toco la puerta. Y si me abres, entraré en tu corazón y me quedaré contigo, ¿no? Es el Señor el que toca la puerta. Es el Espíritu Santo el que nos invita a la conversión. Abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios. Dios omnipotente y misericordioso, que nos has reunido en el nombre de tu Hijo para concedernos gracia y misericordia en el momento oportuno, abre nuestros ojos para que veamos el mal cometido y toca nuestros corazones para convertirnos a ti. Tu amor reúna en la unidad lo que la culpa ha disgregado. Tu potencia cure nuestras heridas y sostenga nuestra debilidad. Que tu Espíritu renueve toda nuestra vida y nos done de nuevo la fuerza de tu caridad, para que resplandezca en nosotros la imagen de tu Hijo y todos los hombres reconozcamos el rostro de la Iglesia, la gloria de aquel que nos ha mandado. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, confesad vuestros pecados y orad unos por otros para obtener el perdón y la salvación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Reunidos en asamblea penitencial, invoquemos con confianza a Dios, fuente de toda misericordia, para que purifique nuestros corazones, cure nuestras heridas y libere de toda culpa. Digamos, escúchanos, Señor. Para que el Señor nos dé la gracia de una verdadera penitencia, oremos al Señor.
para que nos manifieste su clemencia y nos conceda el perdón de todos nuestros delitos, oremos al Señor. Para que los hijos que se alojaron en la Santa Iglesia regresen en la comunión de fe y de amor con sus hermanos, oremos. Para que en nuestros corazones heridos por el pecado se reavive la gracia del bautismo, oremos. Para que, iluminados por la esperanza de la gloria eterna, podamos acercarnos de nuevo al corazón del altar, oremos. Para que, sostenidos por la fuerza de los sacramentos, seamos siempre fieles a Cristo Señor, oremos. Porque, salvados de la divina misericordia, demos testimonio de nuestro Salvador, oremos. Para que caminemos con perseverancia en la vía del Evangelio y podamos un día gozar de la vida eterna, oremos. Ahora, en el Espíritu del Evangelio, reconciliémonos entre nosotros e invoquemos con fe a Dios, Padre, para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que en tus sacramentos has puesto el remedio de nuestra debilidad, haz que acojamos con alegría los frutos de la redención y los manifestemos en una vida nueva por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a tener la confesión individual con el sacerdote, pues que nos parezca, ¿verdad? Aquí tenemos muchos sacerdotes de muchos países, podemos elegir quién, ¿verdad?, para recibir esa confesión individual. Está el padre Gonzalo, están los dos directores espirituales, los dos directores del retiro atrás, pero cada uno, pues, es libre de confesarse, ¿verdad?, con quien más le pueda ayudar en su vida espiritual. Seguimos en oración.